Jack, ven aquí. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿Qué pasa? ¡Ah! Oye Jack, al fin vendí al muñeco del viejo ladrón. Jack. Me alegro. Aunque todo parecía indicar que Jason odiaba a su hermano, y por eso lo había convertido en muñeco, y lo tenía encerrado en un cuarto, no era así. Jason lo amaba, pero odiaba ser peor que él. Todos admiraban a Jack por ser bueno y carismático, en cambio Jason, era malo y siempre estaba de mal humor. Un día una familia, vino a llevarse a Jack. En ese momento, Jason no podía creer que iban a adoptar a su hermano y a él no. Para intentar evitarlo, hizo lo primero que se le vino a la cabeza, sin darse cuenta que después se terminaría arrepintiendo. Ese día, al ver a Jack tan triste y solo, se dio cuenta que necesitaba un amigo, que aunque su hermano estaba con él, no era el mismo Jack alegre y feliz de antes, era un desperdicio tenerlo ahí. En el barrio, curiosamente un niño también estaba solo, era el amigo perfecto para Jack. En la noche de Navidad, dejó a Jack en su Inabox, en el extremo de su cama, para que en la mañana, el niño, se diera con la sorpresa de que tenía un regalo. Desde ese momento, cambiaría la vida de ambos. Isaac, el pequeño niño, sorprendido por la caja, acostumbrado a no recibir regalos nunca, siguió las instrucciones. Le dio tres vueltas a la manija y comenzó a sonar la canción y cuando ésta paró, terminó de cantar las últimas estrofas, y se llenó de papeles de colores en todo el cuarto, y ahí estaba Jack. Desde ese momento, comenzó una tierna amistad entre el payaso y el solitario niño, todos los días pasaban horas y horas jugando juntos, y riendo. Pero había un pequeño problema, solo Isaac podía ver a la Ugin Jack, y cuando este le contaba a sus padres sobre las increíbles aventuras que habían pasado, sus padres creían que estaba loco, que lo del amigo imaginario había ido demasiado lejos. Entonces deciden mandarlo a un reformatorio, para que olvidase a su amigo el payaso. Y es así como los mejores amigos, fueron separados. Isaac no quería dejar a su único amigo, pero tuvo que hacerlo. Antes de partir le prometió que volvería lo más pronto posible. Ese pronto se hizo largo, demasiado largo. Jack volvió otra vez a la caja, esperando ansioso que su amigo volviera, pero pasaron muchos inviernos y muchos veranos, y el pequeño Isaac no volvía. La soledad y el polvo, apagaron los colores de Jack hasta volverse blanco y negro, sombrío y oscuro. Pero cuando parecía que Isaac no volvería, volvió. Jack sintió sus pasos subiendo por las escaleras y de un fuerte portazo, la puerta se abrió. Era el pequeño y alegre Isaac, no tan pequeño ya, y no tan alegre. Lucía distinto, algo había cambiado, no era el pequeño y alegre jovencito que Jack conocía. Isaac no estaba solo, lo acompañaba una joven, ambos se sentaron en el cuarto y comenzaron a ponerse cariñosos. Jack observaba muy atentamente desde el agujero de su caja, nunca había visto algo así. Fue ahí cuando comprendió que Isaac era un niño grande, y que ya no le interesaba jugar con él. Probablemente ni se acordaba de su amigo, así que no abriría la caja, y Jack seguiría encerrado por un tiempo indefinido. Estaba muy frustrado y enojado, cuando de pronto Isaac comenzó a ponerse violento, y a golpear a la chica que estaba con él. La escena se puso cada vez más violenta, hasta que con un fuerte golpe, la muchacha cayó y no se volvió a mover. Isaac, lejos de estar preocupado, parecía disfrutarlo. Trajo desde su garaje una caja de herramientas, ató a la muchacha en su cama, y comenzó a despedazarla. Jack desde su caja miraba entusiasmado todo lo que pasaba, cómo se llenaban las paredes de sangre y volaban las partes de la muchacha por todo el cuarto. De repente, algo golpeó la caja de Jack, tan fuerte que la tiró al piso y se abrió. Finalmente la caja estaba abierta, y Jack pudo salir de ella.
Isaac recordó a su amigo el payaso, pero estaba convencido de que no era real, ya que enojadísimo lo ató en la misma cama que su amiga, y comenzó a hacerle lo mismo que Isaac le había hecho a ella. Al fin era libre, pero esos años encerrados lo habían transformado. Necesitaba saciar esa sed que tenía adentro, que los años de soledad habían cultivado. El solitario payaso deambulaba por las calles, llevándose las almas de las personas inocentes, hasta que accidentalmente se topó de nuevo con aquel orfanato donde creció, que ya no era un orfanato, sino que ahora era la fábrica de muñecos Jason. Luego de tantos años, el destino volvió a cruzar sus caminos. Pero ¿qué haría Jack? Estaba enojado, molesto. Era el momento de cobrar venganza de su hermano, o perdonarlo.